Buenos días, hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a la casa del Señor. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Nos disponemos a hacer la oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a vivir en comunión. Que tenga un bonito día.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Hermanos, arrepentidos como el pecador que estuvo en el templo pidiendo la misericordia de Dios, pensemos en los errores, en las debilidades, en nuestra falta de fe, y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos. Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder, o es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que él centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo de los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos trae un bálsamo de alegría para todos nosotros, los pecadores, porque todos somos pecadores. Y es que en la primera lectura nos habla sobre una conversión. Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Y el Señor nos está diciendo aquí que aunque nuestros pecados sean más rojos que la sangre, que aunque seamos el pecador más empedernido, la persona que peor se haya portado en este mundo, si tenemos una verdadera conversión del corazón y volvemos a Él, y le servimos, tenemos el mismo derecho que tienen los justos de entrar en el reino de los cielos. Hay una canción que dice: cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Tan alto, tan bajo, tan alto que lo arropa todo, y tan bajo que llega a nosotros, a todos los hijos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dice: tratad a los demás como queréis que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Dios nos ofrece el camino al cielo. Pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Porque así, como nos está diciendo la primera lectura, que hasta el más malo, si se convierte, se salvará, nos hace una seria advertencia a nosotros, a los que ya hemos aceptado al Señor, a los que nos creemos justos. Nos dice que si nosotros no practicamos la justicia, nosotros que ya lo hemos escuchado a Él, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no nos comportamos como hijos de Dios, no agradecemos la gracia que Él nos ha dado, entonces corremos la suerte de perder
la vida eterna. Nosotros no podemos sentirnos cómodos porque ya estamos en la iglesia. Nosotros no podemos sentirnos cómodos porque aceptamos al Señor. En el Evangelio el Señor es más enfático, Jesús, y nos dice a nosotros, no practiquen la ley que practican los escribas y los fariseos. No, si no son mejores que ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Y estos escribas y fariseos se conocían la ley hasta la tilde y el punto que llevaba cada ley. Y la cumplían. 600 y pico de preceptos tenían los judíos. Y ellos lo cumplían. Y sin embargo, Jesús aquí dice que si no somos mejores que ellos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí en el Evangelio de hoy? Empieza Él a decir que los antiguos decían no matarás y el que mate será procesado. Pero el Señor viene a darnos una ley nueva. Y es que los preceptos sí hay que cumplirlos. Pero tenemos que cumplirlo con un corazón humilde, con un corazón dócil al mandamiento de Dios, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo que se nos ha dado desde el bautismo, y que esa gracia que Dios nos da, porque le da la gana, esa gracia tenemos que mantenerla para poder alcanzar las promesas que nos han hecho de una vida eterna. Y Jesucristo sigue hablando en el Evangelio y aquí nos trae algo muy importante que es, yo creo que es medular en la conversión de nosotros, y nos habla del amor fraterno. Y nosotros como seres humanos, imperfectos que somos, muchas veces se nos hace difícil el trato con los demás, porque mi hermano no piensa igual que yo. A veces es repugnante, a veces me vira la cara. Y la justicia que nosotros practicamos muchas veces es la justicia humana. Dios nos dice, no puede practicar esa justicia, la justicia que yo quiero es distinta. La justicia que Dios nos trae es la justicia del amor, la justicia del perdón. Y en esta cuaresma debemos de aprovechar este tiempo para que verdaderamente vayamos conformando, arreglando, dando una verdadera transformación a nuestro corazón. Porque siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para yo crecer en santidad. No podemos decir yo no tengo pecado, no podemos decir ya yo estoy salvo, porque entonces caemos en el error que caen muchos cristianos, que se quedan así. A veces dicen yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Y eso es un error. Nos estamos resistiendo a la gracia, al efecto que puede hacer el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. El Papa Francisco, en una disertación que hizo, hablaba sobre esto mismo y decía que era triste ver cómo dentro de la iglesia, en los grupos, en los ministerios, a veces en el mismo clero se puede ver, cómo no nos tratamos como verdaderos hermanos. Y qué difícil es nosotros irle a predicar a otro sobre el amor de Dios si en nuestra casa no hay fraternidad. Y tiene razón el Papa. La gente también aprende por el ejemplo. Y es un buen día para nosotros
pensar en este tiempo de Cuaresma que está recién empezando. ¿Qué voy a hacer yo en esta Cuaresma para arreglar mis cosas con mi hermano, para que no me lleven al juez ni al alguacil y no me metan preso y no tenga que yo pasar una eternidad en el purgatorio cuando yo salga de aquí? Porque eso es lo que nos están diciendo aquí. Hasta que no lo pagues todo, no vas a salir de ahí. Y si el Señor nos está dando la oportunidad de arreglar las cosas ahora que podemos, que tenemos tiempo. Y mire que tenemos tiempo, porque cuando llegamos a nuestras casas, vemos películas, vemos novelas, vemos las noticias, vemos esto, vemos lo otro. Pero a veces no sacamos tiempo para orar, para hablar con Dios, para reflexionar sobre lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Pidámosle a la Virgen María que ruegue por nosotros para que el Espíritu Santo mueva lo que está inerte en nuestro corazón y nos ponga en camino hacia la verdadera conversión de cada uno de nosotros, para que recibamos la Pascua, que es a lo que nos estamos preparando en esta Cuaresma. Nosotros no nos ponemos estos colores porque hay luto, porque tenemos que hacer penitencia. Nos ponemos estos colores porque luego el Señor con su resurrección nos va a traer la vida eterna, y a eso es que nos estamos preparando. Así que, hermanos, que el Señor mueva nuestros corazones en este día, que el Señor ponga en mi conciencia eso que yo tengo que arreglar, para que en un futuro que yo mire hacia atrás diga: mira, voy un paso más adelante, he crecido en santidad. Que el Señor los bendiga. Nos ponemos de pie. Hermanos, acudamos con toda confianza a Dios Padre, que nos salva y siempre quiere lo mejor de nosotros. Para que la Iglesia mantenga íntegra su fe y su esperanza en Dios, que con su amor la renueva día tras día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los sacerdotes agradezcan a Dios el don de su vocación y su entrega e ilusión pastoral sirvan como un reclamo a muchos jóvenes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza del Espíritu Santo convierta las estructuras de la sociedad y a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ningún pueblo ni grupo humano se sienta excluido del anuncio del Evangelio y de la llamada de Dios a la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios tenga misericordia de nosotros, nos cure de la lepra del pecado y fortalezca nuestra fe, para que podamos vivir en plenitud nuestra vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha la oración de los que te suplican y concede a tu pueblo la conversión del corazón, ya que crezca constantemente en nosotros la fe de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, como hermanos fraternos de una misma iglesia, nos damos el saludo de la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. De Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Donde haya odio, lleve el cuerpo de Cristo. Donde haya injuria, el cuerpo de Cristo. Perdón, Señor. Donde haya duda, fe. El cuerpo de Cristo. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por doquier. Consolado.
Oremos. Alimentados con tu Eucaristía, renuévanos, Padre. Purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Pueden ir en paz.